la Fundación Paseo Fray Antonio Alcalde sesionó en Palacio Municipal para ceder la estafeta al primer municipio de Guadalajara, Pablo Lemus, a fin de que asuma la presidencia de esa instancia cívica. Son 7 consejeros quienes integran la fundación, entre los que están el Arzobispado de Guadalajara, el Fideicomiso de Turismo de la Zona Metropolitana, la Cámara de Comercio, el Ayuntamiento Tapatío y el Gobierno de Jalisco. Los integrantes de la fundación señalaron que buscan que Paseo Alcalde reciba la declaratoria como patrimonio social, con la idea de que esa vía de alrededor de 2 kilómetros se conserve como un sitio que promueva actividades culturales y construya comunidad, para así evitar que se ocupe por cantinas, bares o negocios de alitas y micheladas. Jesús García Zamora, vicario del Arzobispado de Guadalajara, explicó que el uso del Paseo Alcalde debe tener una regulación específica. También negocios duros, antros, cantinas, otros lugares que quizás no tendrían lugar en un paseo que fuera de veras familiar y de una educación humanística. Y para que todo esto sea posible, se necesita realmente hacer una declaratoria de un patrimonio social de este paseo. El secretario de Gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa, dijo que el 11 de diciembre se cumplen 250 años de la llegada de Fray Antonio Alcalde a Guadalajara en 1771, y el Paseo Alcalde es una forma de honrar su memoria. Y con Alcalde empieza la transformación de la ciudad, el mejoramiento de la ciudad y la dimensión a ser una verdadera ciudad. A su vez, Pablo Lemus señaló que una de las prioridades de su gestión es el rescate del Centro Histórico de Guadalajara, junto a asociaciones civiles, urbanistas y vecinos. Y que el vocacionamiento de Paseo Fray Antonio Alcalde sea de acuerdo a lo que hemos anhelado, no solamente quienes estamos en esta mesa, sino toda nuestra ciudad. Es decir, un corredor basado en la cultura, en nuestra historia, en la religiosidad, en nuestros monumentos históricos, en nuestro folclor, en nuestras tradiciones. Esto tiene que ser Paseo Fray Antonio Alcalde y en eso estamos trabajando. Lemus dijo que en los próximos meses llegarán restaurantes de alta especialidad a abrir sus puertas en el primer cuadro de Guadalajara. Con imágenes de Juan González, señal informativa, Ignacio Pérez Vega.